cuatro, cinco, cinco, seis. Grupo de Autoayuda de Dibujo el Podcast. Conducido por Ivan Mergen y Raúl Pardo. Bienvenidos. Hola, este es el podcast grupo de Autoayuda de Dibujo. Mi nombre es Iván Mallorquín y me encuentro aquí con el Bela Lugosi de Jalisco, el Conde Pardula, Raúl Pardo. Hola, Raúl Pardo, ¿cómo estás? ¡Wow! Ah, ¿verdad? Muy vampiresco. ¿Se me cayeron mis cuernos? No, ok. No veo chido. Hola. Los dos estamos todos mal. Para quien solo está escuchando y no viendo, Mallorquín y yo estamos disfrazados en pantalla, que si estuvieran en YouTube podrían vernos. Que esta vez, a ver, ¿de qué vienes disfrazado tú para que lo describas a la gente que no está viendo? Bueno, o sea, primero quiero aclarar que, o sea, no reciclé este overall rojo de hace dos ediciones, no hice eso. Mm-hmm. Es otra cosa totalmente distinta. Mm-hmm. Y vengo de la muy contemporánea y coyuntural serie La Casa de Papel, que no es una cosa que ahorita está totalmente volviendo loco a la nación, ¿no? Sí, dicen que está pegando cabrón. Está pegando muy fuerte, sí. Es muy buen outfit, la neta. O sea, yo pensaba muy expresivo, ¿no? Pensé que era como el original de la serie. De hecho, sí. Fui al banco ya en España. Ahí lo venden, en el banco ya venden el outfit. Creo que ya hice mi punto de todavía me voy a quitar la máscara. Sí, tener máscara es muy pesado, ¿no? Es que es medio difícil de hablar. Y yo vengo de reciclando también. No, digo, perdón. No reciclando, no, señor, no, esta no, capa no de eso. Vampirito Diablito, Draculín, ni, y estos cuernitos. De hecho, creo que mi disfraz está mal, ¿no? Como que este es como de Draculín y los cuernitos son del diablo. Pues, o sea, ¿cuál era tu intención? O sea, más bien, ¿qué estabas buscando en ese? O sea, si es un vampiro, estoy de acuerdo. Ajá. Tiene cuernos, lo que me hace indicar que querías algo diabólico. Ajá. Pero al mismo tiempo usas una máscara, así que buscas algo sofisticado, tal vez. Ajá. ¿Y los lentes? Eso no los acabo de entender realmente. Es más, quería ser cool. Bien. De hecho, solo quería un disfraz cool. No tiene, o sea, no quería un disfraz congruente. Uh-huh. Ni a la moda. Ajá, definitivamente no. Lo lograste, definitivamente lo lograste. Es más, quería, nomás... ¿Lo estabas buscando? Lo lograste, amigo. Nomás tengo una capa, unos cuernitos de tianguis, unos lentes y una mascada que me regaló un amigo. Y que nunca la uso, entonces es una bonita, excusa. Es bonita, se está bien. Así que, pues bueno, nomás vengo de un... Pues soy un popurrí bastante genérico de Halloween. Me encanta. Pero esa no es la razón por la que estamos aquí. No, más, señor. Más, sí es... La coyuntura de por qué estamos aquí y disfrazados, porque es el especial de Halloween. Spooky. Ay, de hecho, yo espero todo el año nomás spooky. Para poder decir Spooky. Sí, de hecho, nunca lo usamos en ningún otro episodio. Y en este lo sobreusamos. Sí, por lo mismo. Es una gran no sabemos si para ustedes al revés es como puta, llego a este capítulo donde dicen Spooky todo el tiempo. Cada minuto. Pero bueno, es el especial de Halloween como cada año llega aquí en este podcast. Y para quienes no han visto los especiales de Halloween de otros años, lo que hacemos es recopilamos sus mayores miedos creativos, spooky, y los platicamos aquí y los exorcizamos, que creo que es lo más importante, ¿no? Es correcto. Básicamente, pues tenemos una caldera que está llena de miedos creativos. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Pues entonces los vamos a escuchar y luego, pues, vamos a platicar. Ajá. Y como dices tú, exorcizarlos. ¿Es lo correcto? Ajá, sí, pero dilo con seguridad. Es que nos vamos a exorcizar. No sé decir la palabra correcta. Ahora que lo sé, sí, exorcizarlos fuertemente. Para que ya no los tengan y para que tampoco los tengamos nosotros, porque justo todo el punto de este episodio es que los miedos creativos, los grandes miedos creativos. En su mayoría, pues son compartidos, ¿no? Nos dimos cuenta en todos estos episodios que la mayoría de estos miedos es que los compartimos tanto nosotros como
los y las invitadas que han estado aquí y, pues, obviamente, quienes escuchan. Así que en esta ocasión lo hicimos diferente. Ajá. Porque cada ocasión tenemos un invitado o una invitada. Y esta vez, pues, también lo tenemos. Y esta vez... un poquito, Raúl, perdón. Claro, que con mucho gusto, Spooky. En esta ocasión, quienes están invitadas a este episodio de Halloween es la gente de nuestro canal exclusivo. Es usted. Es usted. Justo preguntamos a todas las personas que están suscritas en nuestro contenido de Instagram que si querían ser partícipes de este episodio. Entonces, pues básicamente les preguntamos cuál era ese miedo creativo que tenían, que los atormentaba, que los perseguía. No solo en octubre, todo el tiempo. Todo el año. Eso es porque todo el año, es perpetuo. Todo el año y toda la vida. Y lo chido es que vamos a poder, gracias a la tecnología y a la brujería, obviamente, vamos a poder invocarlos frente a nosotros para que los cuenten y lo hablemos. Exacto. Y para quienes no saben quiénes son estos miembros del grupo exclusivo del canal del contenido exclusivo de Instagram, es porque en este podcast tenemos en Instagram el formato de suscripción en el que por 21 pesitos mexicanos al mes pueden suscribirse y tener acceso al chat exclusivo, a minutsodios que salen de lunes a viernes todas las semanas. Hay más de 100, ¿hay más de cuántos? ¿De 200? Ya estamos pasando a los 150 más o menos. Un chingo de minisodios. Y aparte ven los episodios antes. En fin, esto no es un comercial para eso. Pero si puede ser un comercial. Pero no es un comercial. El punto es... Bueno, pero si quieres ser parte de eso, ahí está. Simplemente cáigale. Exacto. Y la gente que participó es justo la gente que está suscrita al canal. Entonces es muchas otro... gracias, por cierto. Muchas gracias por eso. Y es otro de los beneficios, poder participar en más dinámicas. Dicho lo anterior, ajá, ¿quieres que comencemos ya el episodio? Me encantaría. Me encantaría. Pongámonos spookies. Muy bien. Pues bueno, vamos. Hoy tenemos a 6 invitadas del contenido exclusivo que nos van a contar sus miedos. Van a salir de aquí de la caldera. Pongan mucha atención. Espero que esta edición haga justicia a lo que estamos diciendo. Lo va a hacer. Yo sé que lo va a hacer. Muy bien. Vamos con el primero. Tenemos a Daniel Chimal. Saludo al buen Daniel Chimal. Vamos a ver qué nos dice Daniel. Espérate, primero invoquémoslo. Danielus Chimalus. Dinos Danielus tu mayor miedo Chimal. Creativo. Es como Beetlejuice, lo dices 3 veces y aparece. Danielus Chimal. Daniel. Madre santa. Ok, este es el primero. Danielius. Venga. Hola Iván y Raúl. Bueno, yo creo que mi mayor miedo no tiene que ver tanto con crear, sino con ser ese creativo fantasma que es... aquel que no se muestra mucho en sus redes, no muestra mucho su cara, que se siente más cómodo mostrando su trabajo y se oculta detrás de él. Y pues tengo que aceptar que yo pertenezco a ellos. ¿Qué opinan? Spooky, ¿no? Spooky. Spooky, Daniel. Me gusta el miedo porque siento que... O sea, ese sentir, ¿no? De, bueno, quiero solo dibujar. Bueno, primero que nada, gracias Daniel por compartir el miedo. Gracias. Pero como que quiero solo dibujar y subirlo y no tener que aparecer. No quiero poner mi cara. Ajá. Siento que, pues es totalmente válido, ¿no? O sea, no sé si tenga que pasar. Digo, ya sé que yo y Raúl como que en cualquier pretexto salimos a pon cámara. Pon mi cara. Pero, de hecho, yo... respeto un chingo y envidio mucho a la gente que llegó a esa solución donde no necesariamente tiene que aparecer. No sé. Sí, y entiendo el miedo porque es un miedo, de hecho, muy contemporáneo. Sí. Porque definitivamente hay un montón de gente con la que hemos hablado que hemos visto su sentir en redes que dicen, güey, neta, yo no quiero ser partícipe ni verme obligado a participar en este... rito a la personalidad y que a huevo ahora tengo que ser una personalidad de internet aparte de hacer mi chamba. Y aparte de ser ilustrador, que es como otra cosa. Exacto. Entonces, entiendo perfecto ese miedo de que pareciera que si no te subes a ese barco no vas a gozar del mismo éxito de que sí, como que no, como que no va a funcionar, ¿no? Exacto. Pero creo que algo que nos hemos dado cuenta es que hay un montón de gente que para nada les gusta salir en cámara, que han logrado darle la vuelta a este mundo de... Sobre todo creo que estamos hablando de reels y videos cortos en cualquier plataforma. Del contenido contemporáneo. Y, por ejemplo, ahorita me pienso en
Hay un güey, creo que es mexicano, que vive en España. A ver si tú te acuerdas del nombre, porque creo lo seguimos. Sé que lo seguimos, pero ahorita olvidé su usuario. Pero es alguien que le da mucha pena la interacción social, que le da pena como que salir a cámara. Y lo que ha hecho es ir como documentando, haciendo retratos callejeros, sin salir tanto él, sino como a las personas que retrata. Pero como que jugando con quizás sí ser más interactivo, pero dentro de una cancha que no le cuesta tanto trabajo. Y poco a poco ha ido como que expandiendo sus horizontes y ha descubierto otras maneras de hacer formatos diferentes que sí le gustan y que no lo está haciendo nomás para incomodarse y para servir al algoritmo. Sí, la neta es que yo siento, bueno, yo creo que cada vez más y más vamos a empezar a ver esta forma de coexistir como ilustrador en internet, que no va a tener que ver con los modos que conocemos ahorita. O sea, no necesariamente tienes que hablar a cámara, o creo que cada vez va a ocurrir más que más personas descifren otra forma, ¿no? E incluso también va a pasar más que mucha gente diga, no, o sea, eso no hago ese pedo. Y está bien, sí. O sea, no pasa nada. A mí me gusta mucho, por ejemplo, como lo hace Mike Maese. Saludo al güey Mike Maese. Yo, Mike. No, o sea, eso que hace, donde es como... Es como time-lapse de verlo dibujar, pero te está contando algo bien cabrón, pero no es realmente la fórmula de aparecer a cámara hablando, ¿no? Sí, rara vez sale. Sí, la verdad es que... Y hay otras maneras que también he visto cómo lo resuelve la gente con... Por ejemplo, si también hablar y como que... Porque también el hablar, aunque no salgas a cámara, pues es medio exponer tu personalidad y así. Y también es válido no querer hablar... como en voz en off. Y hay otras personas que lo han solucionado con las aplicaciones que te permiten tener una voz que no es tuya, ¿no? Y que narran las cosas. O gente que solamente pone música de fondo y pone texto para contar su proceso. O que usa los captions de una manera interesante. O que pone una imagen en un carrete, su ilustración, y en la siguiente ilustración en el carrete pone un poquito el trasfondo de esa imagen. O sea, como que he visto varias soluciones que no implican ni mostrar tu cara ni hablar, que también han funcionado y que veo y que siento que no se sienten forzadas ni mucho menos. Sí, y hay una cosa, hace poco me clavé un poco con tripear como entrevistas de Virgil Abloh, que es... ¿Quién es? No sé cómo, si lo pronuncié bien o no, pero es un creativo muy cabrón, que tenía que ver con moda y diseño y también como músicos también, o sea, como que dirección de arte para todo eso. Sí, Virgil Abloh. Quien, es un güey que imponía mucho el hype. O sea, quien está metiendo el hype sabe de quién hablo. Pero bueno, él creo que tiene teorías sobre bueno, falleció hace un par de años. Y tiene teorías bien chidas sobre creatividad. Y en una entrevista le preguntan justo sobre redes, ¿no? Y dice algo bien interesante. Dice que él cree que viene o que estamos en una tendencia donde un poco esta forma de hacer contenido va a ir disminuyendo. O sea, en el sentido de que esta idea de que tienes que hablarle a una audiencia y ser muy consciente de ello. Y decía que su consejo es que busques hacer algo muy propio, ¿no? Y que hagas las cosas en internet como si nadie te estuviera escuchando. Se me hizo muy chingón esa forma de verlo. Como que simplemente como, güey, usa este espacio como experimental y no te preocupes mucho por quién está consumiendo o escuchando lo que haces. Más bien preocúpate porque te guste a ti. Y ahora sí que baila como si nadie te estuviera viendo bailar. Wow. Y eso me gustó un chingo. O sea, y siento que... Y siento que sí es una cosa como que sí está pasando con varios creadores de contenido, sobre todo quien está haciendo como innovación. Como que sí está generando cosas que no son necesariamente con esta fórmula de yo te hablo a ti, receptor de un mensaje. Y eso está muy chido. Entonces, siento que esa es otra forma de pues no evadir el ser un como un creativo en internet, sino más bien de como experimentar, ¿no? Y ver qué pasa. Pues muy sabio Virgil, hablándonos desde más allá de la muy vida. Muy oportuno también. Spooky. Esperamos, Daniel, que este miedo ha sido exorcizado. Sí, no hay que... Extorsionado, ya me acordé del chiste. No, extorsionado. Extorsionado. Nadie sufra de eso. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Spooky. Daniel. Spooky. Spooky, vamos con otro miedo. ¿Vas a invocar Spooky a alguien más? Vamos a invocar ahora ¿A quién? A Marea Brava. Marea Brava. ¿Tenemos que decir tres veces? Marea. ¿Oh, sí? Va. Ok. Una, dos, tres. Marea, 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 marea. Hola, me llamo Mar de Marea Brava.
Y mi mayor miedo creativo es no estar haciendo nada especial. Spooky. Y muy cercano. Muy cercano. María, muchas gracias por este, por compartirnos este miedo y darnos miedo a nosotros. No estar haciendo algo especial. Quizá ahí habrá que definir qué es especial, ¿no? ¿Qué es especial? ¿Qué es especial? ¿Qué es especial? Más importante se me hace a ojos de quién es especial. Ok, ok. Desarrolla. No, pensé que ya te estaba pasando la boleta. No. ¿Qué es que sí? No, pero este es un miedo definitivamente que es universal. Y creo que es una serie como de diablito, como yo, que está en nuestro hombro y que muy seguido pasa que cuando estamos desarrollando algo, sea una ilustración o un proyecto más grande... que me dice como, eso no vale madre, eso no es especial. O sea, siento que es un diablito que está muy presente o sale muy seguido, ¿no? Creo que el tema de para quién es especial se me hace que es clave, porque si no es especial puede quedar muy ambiguo, ¿no? Es como, ¿va a ser especial para la gente de Instagram, de todo Instagram? ¿Va a ser especial para mi audiencia? ¿Va a ser especial para mis colegas? Creo que es importante saber como lo que estás haciendo, para quién va dirigido, ¿no? Porque si es un proyecto que quieres, o sea, que la intención del proyecto es salir al mundo y ser exitoso, porque quizás es un producto, pues quizás sí te tienes que enfocar en, pues, que sea especial para la gente que probablemente te lo va a comprar, ¿no? Si es un libro, un cómic, que quieres compartir, y vender, pues que sea especial para la gente que consume ese tipo de cómics, no sé. O sea, siento que la palabra especial tiene que ver mucho con lo que estás haciendo, pues. Sí, también creo que hay dos cosas sobre esa... Ese miedo spooky. Creo que primero hay que preocuparse por que lo que hagas conecte contigo. Entonces creo que primero debe ser personal. O sea, creo que todo lo especial nace de un punto genuino propio, ¿no? O sea, creo que todo lo especial nace de lo personal, de alguna forma. O sea, que sea especial para ti primero. Exacto. Creo que de ahí. Uh-huh. Y lo otro sobre el tema de hacer algo especial. Hay una entrevista que hace Mark Maron en su podcast What the Fuck. No me acuerdo si es a Tarantino o Ron Howard, es un director. Y justo empiezan a hablar de eso, ¿no? De cómo. De cuándo generas algo especial, cuándo generas algo mágico. O sea, cómo hacer. O cómo saber cuando lo que estás haciendo está siendo como mágico, ¿no? O único o especial. Especial, creo que es la palabra correcta. Uh-huh. Y me acuerdo que decían algo que se me hizo muy chido, que es como, güey, tú no puedes controlar lo especial, o sea, tú no puedes controlar lo mágico en tu trabajo, o sea, eso solo pasa, o sea, eso solo ocurre, ¿no? Sí. Tú más bien te debes de preocupar por todos los días hacer algo, presentarte a la chamba, hacer algo, presentarte a lo que haces diario, hacer algo y hacerlo lo mejor que puedas, bajo los estándares que para ti son lo mejor, o sea, porque también justo lo mejor es bastante, pues, depende, ¿no? Uh-huh. Pero es eso, como que dice, güey, todos los días preséntate, haz lo mejor que puedas para ti, haz algo que te guste a ti. Y una de esas cosas se va a volver pinche mágico e increíble y especial. Pero tú no lo controlas, o sea, porque esas cosas simplemente como que pasan, pues, ¿no? Y también siempre pasan porque se van como de lo que estabas tú como creando, de todas formas. Es como lo viral, ¿no? Es como cuando todo el mundo llega... Bueno, cuando llega un clip las dice... Las agencias, quiero hacer algo viral. Vamos a algo viral. Es como, güey, es que eso no... O sea, eso es como que pasa, pues. Simplemente ocurre y ocurre... Como, sí, bastante fuera de tu control. Entonces, como que preocúpate por hacer lo tuyo, como a ti te gusta, lo mejor que puedas, que conecte contigo. Y después de presentarte todos los días a hacer esa cosa, algo de eso va a tener eso, ¿no? O sea, esa cosa mágica, explosiva, especial. Sí, y creo que cuando nos enfocamos mucho en cómo controlamos eso mágico que sucede ya solamente cuando está expuesto al mundo y fuera de tus manos, como lo viral o lo especial o lo mágico, pues justo cuando te subes al mame es mucho más difícil que eso pase. Entonces como que ayuda mucho el como dicen en la entrevista de Mark Maron, así como preséntate cada día, pero también sé como bien, sumado a eso, como sea bien genuino o genuina con lo que estás haciendo, porque... Si no es genuino, es bien raro que se vuelva mágico para alguien más. Exacto. ¿No? Sí, y también ojo, o sea, especial no significa viral. O sea, la viralidad no tiene que ver con que algo sea ni siquiera bueno. O sea, eso es como otro atributo de las cosas. No, más bien, yo creo que es cuando sientes que hiciste algo que conectó,
para mí es eso, o sea, y puede ser que solo conectó contigo y tu mejor amiga o amigo, sí. Pero eso le da eso, ¿no? Esa como cualidad, pues sí, como bien. Única y bonita. Que sea primero especial para ti, y para que sea especial para ti necesitas constancia y mucha genuinidad para no subirte a mames externos. Exorcizado. Voy a buscar ese episodio de Marc Maron que hace mucho escuché. Y hace mucho que no escucho su podcast. Lo extraño. Marc Maron, te extrañamos. ¿Sabes qué me pasa? ¿Lo sigue haciendo? Sí, claro, güey, ah, cabrón. Sube dos a la semana. Sí, ¿dos? Sí, más bien yo como que de los últimos invitados, justo como que no he conectado tanto. Yeah. Pero sigue siendo igual de bueno, la verdad. Órale, lo dejé escuchar. Perdón, Marc. Te estaba echando la bolita. Hace no tanto. No creo que ni invito. Creo que invitó. No creo que invitó, que me gustó mucho. Pero sí, todavía lo recomiendo. Ahorita escucho mucho el de Conan. O sea, como en ese está perfil. Está bueno. Ajá, es bueno. Muy bien. Seguimos con otro miedo. Ajá. Spooky. Invoquemos. Primero invoquemos. Esta vez viene de Plantacio. 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 Hola amigos del grupo de autoayuda de dibujo. Mi mayor miedo creativo es que me ocurra alguna lesión en la mano o accidente o enfermedad que me tuerza los dedos y me impida poder dibujar. Eso es en lo que sé pensar. Entonces, ese es mi mayor miedo creativo. ¿Cómo ves? Miedo muy real. Muy spooky. Muy spooky. Muy real. Muy terrorífico y aterrador. Sí, este definitivamente es de los miedos más como apegados al sí puede pasar y puede pasarte mañana, pasado, en un mes, en una semana. Este, afortunadamente, también este es de los miedos tan reales como... Somos inmortales, como, afortunadamente somos inmortales y no nos pasa nada. Tan real el problema como real su solución, o más bien, diría yo, prevención. Ajá, ajá. Que justo en el episodio hace no mucho... hace unos episodios estábamos hablando de... Tú estabas mencionando un libro de una ilustradora que tuvo problemas de la mano y que tenía conocimientos de medicina y sacó un libro sobre ese pedo, ¿no? Sí, justo. Y como en esa ocasión tampoco me acuerdo cómo se llama, pero aquí le voy a pasar la imagen. Lo pondremos acá arriba. Pero el punto es que en internet puedes encontrar un montón de ejercicios para la mano previo a dibujar, que sea parte de tu disciplina. Y que te pueden ayudar mucho a evitar el síndrome del túnel carpiano. Y justo... Y tendinitis. De hecho, tenemos un episodio sobre tenemos eso. Tenemos un episodio. Y ese episodio, lo que está chido es que hacemos cuatro ejercicios. Y lo hacemos así, mira. Ajá, que por eso acá. Que son cuatro ejercicios que, de hecho... Sí, la fuente es así como el IMSS, una cosa. O sea, la verdad es que... Digo, a mí me dio confianza porque justo a mí me pasó eso. O sea, yo tuve tendinitis hace como unos 8 años, algo así. Y sí estuve fuera de combate dibujístico como 2 meses, más o menos. Muy difícil. Estuvo gacho. Pero lo que aprendí de ahí fue, uno, o sea, en algo así, sí ve primero que nada a un especialista. Porque, o sea, cuando pasó, yo sí apliqué la de que, voy aquí a la farmacia que tienen doctor, está chido. O sea, nada contra los doctores de farmacias porque me han salvado 1,000,000 de veces. Pero la neta es que esa vez... sí requería de un especialista. Entonces fui ahí, me dio medicina. Sí me estaba alivianando, pero muy, muy lento. Uh-huh. Entonces, la neta, sí, a los días, 3 días, dije, no, ¿sabes qué? Voy con un médico. Fui con un médico, como era como un médico del deporte. No sé cuál es el título correcto, no quiero cagar. ¿No? Ya la cagaste. Y llegué y estaba jugando fútbol, no sé por qué. Era doctor, ¿por qué no me atiende? Pero bueno. Era un especialista justo en tendones, ¿de acuerdo? Porque eso fue lo que se me chingó. Era una tendinitis aquí en mi mano derecha con la que dibujó. Y bueno, ya en cuanto él me trató, empezó pues a funcionar, ¿no? O sea, se sintió la diferencia. La neta, esas cosas son bien lentas. O sea, mi otro consejo cuando pase eso es que seas muy paciente. O sea, la neta, está muy cabrón. La verdad, sí, es un proceso muy lento. Tardas mucho en empezar a ver como que de neta, pues, se está arreglando, ¿no? Yo en esa época trabajaba en un estudio, entonces, pues tuve la fortuna de poder seguir como elaborando. Empecé, me acuerdo, en ese entonces, pues, no dibujé tanto. Empecé a diseñar más. Me cambié
Me cambié el mouse de la Mac, ya es que lo puedes switchar a la izquierda. Y empecé a hacer más, pues, diseño muy de mouse. Tenía un trabajo que tenía que a huevo dibujar. Y me acuerdo que lo chido es que ese brief era que el dibujo era como muy de sketch, pero muy como raw sketch. O sea, tenía que verse como un sketch así muy pinche sucio. Y ese lo dibujé con la izquierda. O sea, pero no digo que estaba bien dibujado, simplemente digo que se veía como bastante... se tenía que ver, muy sucio. Bastante sucio. pero para eso funcionó. Duré como 2 meses. Sí me agüité un chingo. La verdad es que sí me sentí bastante triste. Pero eso, o sea, sean pacientes. Conozco mucha gente que le ha pasado. Conozco, si no es que todos o la gran mayoría, están de vuelta dibujando y todo bien. Todos sobrevivieron. Ajá, pero justo aprendí que el doctor me dio unos ejercicios que son bastante los que pusimos en ese episodio. O sea, esos 4 están súper bien. O sea, con esos enlaces casi casi. Y sí, pues también importante, pues no malpasarte como con dibujo. O sea, sí toma descansos cuando estás dibujando. Ese tip de neta, párate un rato, estira y demás, es súper cierto, súper real. Y la otra cosa que creo que justo hace poco estuvo por acá Caos Ilustrados, un saludo a Caos. Pues la neta es que ella nos recomendó bien cabrón que, güey, pues háganse un seguro. Hay muchos planes para tener un seguro si eres freelance y ya no estás adherido a una empresa. Ahora sí que hay muchas pues formas de tener un segurito que te libera en ese caso. Porque la verdad es que nunca pensamos, o sea, está bien cabrón que como dibujantes nunca pensamos en la idea de hacer ejercicio o tener un mantenimiento físico. No, sí. Uno, que es prevención eso. Y la otra, ya que pasó, pues también no tener un seguro está muy cabrón. O sea, contención. Sí, está muy cabrón. Pues bueno, en resumen, no se sobrepasen dibujando, tomen breaks. 2, pónganse la disciplina de hacer ejercicios de la mano. Hay un episodio al respecto y hay mucha información en internet. 3, si ya tienen un problema y tienen achaques, consulten a un especialista. Sí, a full. Y 4, tengan paciencia y cuídense, ¿ok? Sí, alguien que esté en esto pasando por una recuperación, neta, les mando así un abrazo enorme porque es muy frustrante. Te sientes triste, genuinamente. Es demasiado... pues no sientes que no sabes qué va a pasar, ¿no? Pero les digo, en mi experiencia, toma tiempo, pero se arregla. Bueno, estoy hablando así, me pasó tendinitis, ¿no? Y más colegas que sé que les ha ocurrido, también ahí andan dibujando, corriendo y dibujando. Muy bien, exorcizado. Spooky. Spooky. Extorsionado. Muy bien, extorsionamos a Plantacio. Ahora sigue Ricardo Lizárraga. Pero invoquémoslo primero, ¿no? No, o sea, es que digo el primer nombre completo y luego lo invocamos. Invoquémoslo. Ahora viene la invocación. Ricardo. Hola, grupo de autoayuda. Creo que mi mayor miedo como creativo es que por más que te actualices en temas de ilustración y arte, termines ya diseñando como violines o cosas así que estén fuera de tendencia y que tu estilo no se pueda adaptar a lo que está pasando en ese entonces, en la actualidad y en el mundo creativo. Creo que es mi mayor miedo, empezar a dibujar violines. Spooky. Bueno, aunque no sé qué tan spooky es un violín, pero... Este es el violín que se volvía como Mr. Hyde. Era bastante. Ay, entre un nombre en particular ese violín, como esa versión de violín, me encanta. Es que es de un episodio en particular. Sí. No sé cómo se llama, pero. O sea, hasta me acuerdo la escena cuando se convierte. Se ve muy chido, ¿no? A mí me gusta mucho cómo se ve. Sí, es un gran personaje. Híjole, No, estar fuera de moda. ¿Qué se siente como pero, eso, ¿no? Pero, como sentirte fuera de moda. Es lo que estoy entendiendo. Así como ya pues, no estoy entendiendo las tendencias. O sea, sí, pero siento que el miedo que comenta Ricardo es más como... ¿Como eso era obsoleto? Pues el caducar, ¿no? Ajá, creo que es como el caducar. O sea, fuera de qué tan modernísimo eres. Porque también siento que hay muchas formas de vivir en las tendencias, uno. Bien, y claro. Dos, en el mercado ilustrativo. O sea, hay como muchas cosas. Sí. Sí, no sé, o sea, no tengo una respuesta clarísima, pero lo que sí me pongo a pensar, por ejemplo, donde pienso como el dónde no ir, es como esas personas que hay mucha gente que se clava como en una tendencia que fue muy de un momento y que nomás no la suelta, güey. Sí, o sea, como que el subirte a una ola y no soltar esa ola, siento que sí te puede llevar a un punto así como de obsolescencia. Y también depende, o sea, lo que es que si te subes a esa ola solo
por la ola, o sea, porque... Sí, a eso me refiero. Eso pero me refiero. Pero no sé, digamos que la gente que ya le estaba dando a lo retro psicodélico, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Desde antes que como que ahorita hiciera como un reboom. Sí, no, que pues ya siento, siento que eso es súper genuino y sí, válido. No, me refiero a subirte a un trend por el trend. Sí. O sea, ahí es donde siento que te puede pasar más eso, porque cuando no te vuelves consciente como de qué tú estás desarrollando, qué tú estás aportando a ese trend o utilizando ese trend como herramienta, si nomás te subes porque por el beneficio que te puede traer. Porque es vacío, ¿no? Siento que ahí es donde se vuelve vacío tu trabajo. Entonces, en cuanto esa ola disminuye o de plano se disipa, te quedas así varado en la arena y te vuelves obsoleto. Que también las carreras de ilustración o creativas no son lineales, ¿no? No eres como de que, ah, estoy en boga, de repente estoy obsoleto y nunca más puedes volver a estar como que hot en el ambiente laboral, pues. Pero es muy probable que si te estás subiendo tendencias solo por subirte a tendencias, pues te va a pasar mucho esto que de repente, ay, estoy obsoleto, ay, estoy obsoleto, ay, estoy obsoleto. Sí, también siento que, o sea, por ejemplo, ahorita que Ricardo, pues nos comparte su sentir. Uh-huh. Siempre he pensado que, las personas que justo siempre están, pues no preocupadas, sino más bien como atentas o buscando como actualizarse o viendo qué está ocurriendo o sí, como estar ahí como nutriéndose de cosas. Uh-huh. Siento que de entrada eso ya es como una señal de que es medio difícil que a esas personas ocurra eso. Exacto. ¿No? O sea, hay una... hay un libro del baterista de The Roots... que se llama... Quest. Se llama Creative Quest, Creative el Quest. Libro. Y él se llama... su nickname es... Questlab. Bueno, en el libro de Creative Quest y Questlab... hay una cosa que dice sobre la obsolescencia en los creativos que me gusta mucho. Y que dice que... como que... El ser alguien que sigue... como actor... No, es que no es actualizado, es una palabra muy como... O sea, la relevancia y como la presencia, uh-huh, primero que nada, es un acto de, pues, de querer. O sea, es un acto de que uno decide eso. O sea, como, o sea, lo que ves es que si a alguien le interesa siempre estar como viendo qué está pasando y haciendo cosas nuevas, uh-huh, pues realmente primero viene de que uno quiere hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, si pierdes eso, pues ya sí te puedes preocupar muy cabrón de que tu chamba... pues como que ya no conecte con nadie, lo que sea, pero realmente si tienes esa onda de estar viendo qué cosa, y no digo de que estar viendo siempre qué está pasando con TikTok, o sea, más bien como el estar buscando cosas nuevas, siempre te va a traer eso, o sea, te va a traer como alguna forma tu trabajo se va a estar renovando porque tú estás constantemente buscando eso para ti, pues, ¿no? Sí, y justo creo que tocaste un punto bien importante, que no se trata de estar haciendo cosas nuevas de lo nuevo que está pasando allá afuera. Exacto. Justo es, si tú eres alguien que constantemente no está repitiéndose y estás de alguna manera sacando el piecito para ampliar tu zona de confort, es muy difícil que te vaya a pasar que te quedes como que estancado. Y creo que todo el tema es no ver los trends y las tendencias como lo que está en boga en redes, sino más ver como, güey, ¿qué estoy haciendo nuevo yo? Hay veces que lo que estás haciendo nuevo tú tiene que ver con las tendencias. Hay veces que lo que estás haciendo nuevo tú no tiene nada que ver con las tendencias, ¿no? Y está bien. O sea, las dos también, pues. Sí. Mientras seas como consciente qué es lo que tú estás innovando en tu práctica creativa, pues. Sí, tal cual. Sí, la longevidad creativa, primero que nada, es un acto de... pues como de quererlo, ¿no? Y luego ya, ves qué pedo. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres, Ricardo? Spooky. Spooky, exorcizado. Gracias, Ricardo. ¿Qué es ese acento? No sé. Spooky. ¿Es un acento spooky? Muy spooky. Muy bien, seguimos con el siguiente miedo creativo, que viene esta vez de parte de Pablo Pro... esto no sé cómo pronunciarlo, pero lo voy a leer como Prohashka. Ok, ok. Bien. Pues invoquémoslo, ¿no? Invoquémoslo. Pablos. 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 Hola, soy Pablo y mi mayor miedo creativo es nunca poder consolidar un proyecto propio y quedarme como un proveedor de servicios en la ilustración y el diseño. Pablo, spooky. Spooky. Te vemos muy consternado, Pablo. ¿Cómo ves? Ah, es que siento que está interesante lo que plantea Pablo.
Porque a veces siento que cuando tienes un proyecto personal, es... O sea, siento que como freelance, por ejemplo, muchas veces ser freelance se trata en tener ese balance como de malabares entre ese proyecto personal que, pues, como que sabes que te motiva muy cabrón. Uh-huh. Y la neta, a veces, clientes que son más para poder tener como un flujo constante, como que cubra lo operativo. Uh-huh. Entonces, a veces siento que es un poco... O sea, mi respuesta es que es un poco a la mitad. O sea, siento que primero... O sea, como que el primer paso es... El proyecto personal es algo que... Pues, de entrada define como cuál quieres hacer, ¿no? O sea, puede ser algo muy chiquito como unos prints o un libro. Bueno, no es chico, pero, o sea, muy concreto. Chiquitito, un libro en miniatura. Entonces, siento que para poder primero quitarte ese espectro de no puedo concretar un proyecto personal, yo lo primero que quería es tener un proyecto personal que sea muy concreto, ¿no? O sea, justo como, voy a hacer un libro de cómics. Ah, bueno, pues eso significa que si lo llego a dibujar, uh-huh, imprimir y publicar, pues realmente lo concreté, pues, ¿no? O sea, y lo otro que está ocurriendo con... Yo ser el que ilustra unas infografías para tal cosa, o yo ser quien hizo el rediseño de una mascota para una agencia. O sea, eso es, pues, es trabajo. O sea, neta es que, o sea, sí pasa mucho como freelance que, pues, mucho, mucho trabajo que haces es realmente como, o esto fue chamba, no es de que sea mala chamba ni buena. O sea, es trabajo para poder seguir yo operando y probablemente, pues, creando cosas a nivel personal, supongo. O sea, sí, yo aquí veo dos cosas. Una es, estoy de acuerdo contigo que no son excluyentes el ser un proveedor de servicios y tener proyectos personales. Y rara vez estás haciendo una sola cosa. Como freelance, rara vez solo estás en una sola cosa. Exacto. ¿No? Y por el otro lado, creo que en ambas áreas hay muchos matices. Entonces, obviamente aquí vamos a hablar generalizaciones. Pero, por ejemplo, como proveedor de servicios, creo que también hay una manera de ir buscando tu camino profesional, de cómo te pones mejores retos que tiene que ver con clientes más afines a lo que estás buscando creativamente, sí, con proyectos más afines que estás buscando creativamente. Entonces, como que en el área profesional, por ejemplo, la gente que hace ilustración editorial, he conocido a muchas personas que han ido logrando, que al principio era como, ah, bueno, esto paga las cuentas, y de repente se vuelve como un, güey, ahora estos son, cada vez que me cae una chamba, este tipo de clientes ya son un reto que neta me retan creativamente y artísticamente. Sí, o gente que, por ejemplo, era, no sé, el diseñador editorial de un... Uh-huh. De una librería o no sé. Y uh-huh, resulta que así conoce a la persona que le publica su libro. Exacto. Totalmente personal. O sea, eso también conozco casos. Entonces, como proveedor de servicios, la verdad es que creo que también puedes encontrar cosas bien interesantes que son muy satisfactorias en materia creativa y artística. Y por otro lado, en un proyecto personal, pues eso puede tener mil definiciones, como dice Mallorquín, ¿no? O sea, puede ser desde algo súper ambicioso a cosas súper acotadas. Entonces, un gran primer paso es siempre tener un proyecto personal andando que sea muy lograble dentro de tus circunstancias, ¿no? Pero luego también contemplar como no pensar que si eres un artista o un creativo o una creativa, que si no tienes como ese gran proyecto, signature de tu nombre, no eres artista suficiente. Que también a veces nos puede engañar, sí, que ah, no manches, es que estos güeyes tienen esta tienda de ilustración. Sí, porque esa visión es bastante tramposa, o sea, es bastante difusa. O sea, sí, hay veces que no necesariamente, o sea, que más bien es tripear si en verdad quieres como que tener algo súper, como que tu proyecto insignia personal, o simplemente siempre tener cosas andando que te estén ayudando a crecer como artista, ¿no? Sí, y también, por ejemplo, creo que a veces también cuando generamos proyectos artísticos, creo que a veces cuando hacemos cosas que de entrada ya son bastante grandes o amplias, nos cuesta también como disfrutar como que esos pequeños triunfos, ¿no? O esos triunfos dentro del proyecto. O sea, por ejemplo, no sé, digamos que el grupo te ayuda, ¿no? O sea... Digamos. O sea, es un podcast. Realmente, si lo pones en muy grande, es como... ¿Cuál es la meta? Ah, pues el número uno del mundo. Es como... Wey, ¡number no one! Sé, no sé. O sea, entonces más bien... Ah, no sé. Bueno, o sea, más bien creo que
bueno, cuando hablamos sobre el podcast, sí, que la primer meta siempre es como, güey, pues que exista. O sea, que exista ya en sí es claro, un logro cabrón. O sea, qué tan bueno o malo sea, qué tan gigante llegue a ser, pues es otra cosa, güey. Y es difícil enfocarte en eso porque es tan amplio que como que siento que nunca vas a sentir que lo estás logrando. Claro, y nunca, y cuando esa es la brújula, no funciona. Y, no. Y siempre más bien nuestra brújula son cosas más, o sea, chiquitas. Nuestros objetivos son objetivos bien chiquitos. Sí, ajá, exacto. Pero sí, entonces, como no dejarte engañar en el tema de proyectos personales, como en la reputación o en el proyecto insignia por el que todo el mundo te va a reconocer. Es como, güey, ¿qué te apasiona? ¿Qué crees que te va a hacer crecer? Y en alguno de esos proyectos, alguno va a florecer mucho más de lo que te imaginas y quizás se vuelve en eso más grande. Pero como que nunca sea que la chancla nunca esté apuntando a que sea algo que parta madres o que sea enorme, ¿no? No, y si tu proyecto de entrada dices, güey, es que este es... quiero que sea algo muy exitoso o muy ambicioso. O sea, está bien, o sea, está chido. O sea, habla chido de lo que quieres hacer. Nada más empieza a meter objetivos logrables para que empieces a entender y sentir. Y que se te vaya quitando ese feeling, ¿no? De que, güey, no estás haciendo nada. Es como, no, pues más bien, lo que vas a hacer va a tomar un chingo de tiempo que ocurra. Pero pues para llegar... ahora sí que para llegar a 100, pues tienes que pasar por el número 15. Entonces, como, es como que... es correcto. Estando ahí, como que, ok, estoy aquí en el número 11. Todo bien. Vamos, chido, ¿no? Como que disfruta eso. Disfruta eso. Pero Pablo, gracias por compartir eso. Muchas gracias, Pablo. ¡Exorcizado! Oh, spooky. Spooky. Ahora nos vamos con... ¿es este el último espíritu? Es el último espíritu que vamos a invocar. Invocaremos a Verónica. Verónica. Que cabe recalcar que Verónica viene directo de Alemania, lo cual nos sorprendió y nos lo dijo en español, así que está... muy... un conjuro lejano. Es decir, muy spooky, pero no, su español es bastante bueno, de hecho. Muy bien. Verónica. 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 Verónica, Verónica. Verónica. Mi mayor miedo creativo es no llegar a la altura de mis propias expectativas. Dios es mío. Spooky. Spooky. Muy down. Spooky. De hecho, este sí hasta me da escalofríos. Es muy personal. Porque es muy personal y como que llegar a tus propias expectativas, en primer lugar suena muy fuerte, ¿no? Es fuerte. Es muy fuerte porque tiene que ver cómo te autovalora, o sea, como que es como de ese crítico interior, que de hecho tenemos 2 episodios sobre tu crítico interior. Wow, no sé que tenemos 2. Muy buenos, parte 1 y parte 2. Pero como mencionamos en esos episodios, el crítico interior puede ser el más culero, la más culera, ¿no? El peor. El peor. Y pues esas expectativas que nos ponemos, pues cuando no las cumplimos, hay de 2 sopas. Bueno, hay muchas sopas, pero los dos polos hablemos opuestos... hablemos de sopa. ¿Qué tal si mejor hablamos de sopa? Las 2 sopas opuestas es cómo tú te hablas cuando no llegas a esas expectativas, ¿no? Porque no siempre vas a llegar a las expectativas. Entonces, en una sopa no tan chida, te dices como, no mames, pues eres un fracaso. Obvio no ibas a llegar, obvio ibas a fracasar. Obvio todo mundo de tu gremio es mejor que tú. Y la otra sopa, mucho más rica, es como, bueno, pues güey, no llegamos. ¿Por qué no llegamos? Y como que reajustar y ver cómo recalibramos, ¿no? Entonces, obviamente no siempre va a ser como una u otra, pero mejor tirarle a la más linda y generosa y gentil que la culera, ¿no? Pues sí, o sea, creo que mucho es como... pues lo que dices, ¿no? Como ser más gentil contigo mismo. En cómo te hablas, te percibes y demás. Y siento que es un poco también lo que te hablamos con Pablo. O sea, creo que... o sea, cuando uno tiene expectativas súper altas... te digo, yo no creo que sea algo malo necesariamente. Uh-huh. Más bien es entender que para llegar ahí... pues va a tomar tiempo. O sea, va a tomar un chingo de tiempo, un chingo de trabajo. Y pues no es rápido, ¿no? Entonces por eso te digo que creo que... pues sí, mi consejo siempre es cuando las cosas son muy grandes... pues partirlas en pedacitos chiquitos... y cada vez que una de esas partes chiquitas como que... logras hacerla, pintarla, grabarla, dibujarla... pues disfrutarlo, o sea, porque la verdad es que así va a ser, o sea, es como... es un proceso como cabrón... y siempre, muchas veces el consejo, ¿no? Como que... disfruta el proceso, disfruta el viaje. Uh-huh. Y pues, obviamente que es frustrante, o sea, porque tú no quieres... O sea, cuando estás dibujando un mural, pues... o sea, es cabrón ver cómo se va a ver una barra de 5x5 cuando estás pegado a la barda y estás en el centímetro 25, ¿no? Sí. Pero pues es que es
es así, o sea, ocupas a veces alejarte un poquito y tener perspectiva. Y sí, y creo que también es otra cosa como de paciencia, ¿no? Que claro que es como duro cacharlo. Sí, y lo único que sumaría eso es que, como de vez en cuando, como que ver cuáles son nuestras propias expectativas, sí, que nos tenemos a nosotros y a nosotras mismas, y tripear si esas expectativas sí son genuinamente nuestras o si vienen como por... De cosas el externas. Status quo del gremio, ¿no? Sí. La expectativa del gremio es que a tal edad en tu carrera ya tengas tal tipo de publicación o que ya hayas tenido tal cliente. O sea, creo que es muy, 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 muy sano como cada cierto tiempo recalibrar o reflexionar si nuestras expectativas sí son propias o se están colando ahí expectativas ajenas, ¿no? Sí. Y eso va a ayudar mucho que cuando no lleguemos a esas expectativas, si son muy, muy, muy propias, creo que es más fácil ser benevolente con nosotros mismos y no tratarnos tan mal. Y es como, güey, ah, wow, qué chido que le apostamos para allá. ¿Seguimos queriendo esto? Sí. Va, ¿qué podemos hacer para el siguiente año acercarnos tantito más que este, no? Sí, eso también es cierto y creo que también muchas veces como que pone que queremos cierta cosa, ¿no? O sea, como que digamos, o sea, ambiciono dibujar para, no sé, la empresa más grande de animación que exista, ¿no? ¡Wow! O sea, Pixar. Digamos Pixar. Perdón por ser tan cliché. Sí, sonó súper genérico. Sí. La empresa más grande de animación. Como si no pudiera mencionar marcas, ¿no? Bueno, siento que ponle que ese es tu trip, ¿no? Y estás muy clavado. Siento que a veces cuando quieres eso, o sea, está bien porque el foco está cabrón, pero puede ser que en ese intervalo se te aparezca un estudio de tu localidad que se esté comisionando para dibujar un corto. O un músico que te esté diciendo, voy a hacer un video, ¿podrías dibujar? Como que a veces esas cosas medio te va a tocar vivirlas de otra forma y como, pues sí, o sea... Cada camino creativo es súper personal y está bien cabrón que se replique, ¿no? Por eso a veces es medio... Bueno, me parece medio frustrante ver como charlas TED, como TED Talks, ¿no? Que te cuentan como la historia de un creativo en particular. Entonces, es muy difícil que se replique la historia de un creativo en otro creativo. O sea, es como súper rarísimo. O sea, como eso no pasa. ¡TED! ¡Agárrale el pedo, TED! Pero más bien creo que tienes que empezar a identificar como... ¿Qué es lo que quieres realmente? Y como que si se aparece alguna cosa y como tratar de, bueno, esto es como bastante lo que quiero, voy a hacer algo así. Y seguro eso tal vez te va a llevar a lo que quieres precisamente, no sé. Pero bueno, es como... Sí, es bueno. Como que... O sea, neta sí creo que como que los caminos creativos son como súper así personales y rarísimo que se calque la historia de alguien más. Sí. Y también creo que es algo importante, que es como la flexibilidad, que si no es exactamente el camino que tenías visualizado, ser flexible, que quizá te está apuntando para allá, nomás no en esa... Y como arreglar el plan. Ajá, es como es un pequeño detour, una pequeña curvita que igual te está apuntando un poquito hacia ese lugar, ¿no? Sí. Verónica, muchas gracias por compartirnos tu miedo. ¡Exorcizado! Ojalá, ¿no? Nosotros estamos haciendo como así. Sí, pasa, creo que yo y Pardo quedamos pensando... Creo que temo lo mismo. La verdad es que nomás nos gusta decir que ya está exorcizado. Obviamente, spooky. No queremos... Y decir spooky. No queremos demeritar ni menospreciar estos miedos, que son grandes miedos. Y que son miedos que, obviamente, no en solo un consejo o en una opinión que podamos dar, Mallorquín y yo, se les quita el miedo a ustedes o a nosotros. Pero... simplemente son nuestros pensamientos. La neta es hablarlo, ¿no? A ver, muchas veces como que no se llega a una solución, pero al hablarlo probablemente ayude a saber que alguien más pasa por lo mismo. Eso es como bien valioso. Es mejor ver una película de miedo acompañado y apretarle la mano a alguien que solito y tener pesadillas. Es lo que yo siempre digo, de hecho. Para todo el tiempo dice es eso. No estamos hablando de eso, pero lo dijo de todas formas. Muy bien, pues muchas gracias por participar, gente. Espíritus. Contenido exclusivo del grupo Autoayuda de Dibujo. Si no son parte ustedes de ese club, les invitamos. La verdad es que le echamos mucho amor. Y justo cada vez queremos ser más dinámicas que involucren a la gente que está metida ahí, porque obviamente es gente que apreciamos un montón su apoyo y que hace posible que podamos dedicarle más tiempo a esto. Sí, ¿no? Y aparte también toda la gente que conjuramos, también ahí están sus arrobas.
Exacto. Y pues también resulta que todos son creativos y hacen cosas. También está chido. Échenle el ojo a sus Instagrams también, por favor. Vale la pena. Vale la pena. Muy bien. Entonces, hasta aquí llega el episodio. Y espero que la hayan pasado muy spooky. Pero que hayan estado con buena compañía. Y que, si comparten el miedo de alguna de estas personas que... Espíritus, perdón. Que pasaron. Ajá. Pues que les haya ayudado a escuchar al respecto. Es correcto. Ahora pasamos a la última sección de este episodio. Ajá. Que se llama... Spooky. Spooky amiga. Sí, yeah. Soné más como... Trivilín que como algo de miedo. Que como fantasma. Goofy. Muy bien. Un Goofy cualquiera. Un Goofy. Spooky Goofy. Sí, por favor. Nah. Mi link de amigos de este episodio spooky de seres y monstruos y cosas. Quiero recomendar el trabajo de Mob Studio, así, M-O-V, que va a pasar. Ellos hacen modelado 3D, animación y escultura. Y las que los conocí este año, justo estoy haciendo algo con ellos. Pero su chamba es muy, muy increíble. O sea, tienen unas figuras como, pues, de su diseño que están muy, muy cabrones. Tienen ahí ese espíritu como medio cayu mexicano, pero como muy original. Y la verdad es que, o sea, he visto sus piezas así en vivo, están muy, muy chingonas. Recomiendo lo que hacen, muy cabrón. ¿Cómo su arroba? No me acuerdo qué iba a aparecer, pero es M-O-V Studio, Mob Studio. Ya se nos estaba yendo esa, ¿eh? Muy bien, mi link de amigos para este episodio es para Chel Salinas, que su arroba es Tierra Luna. Así todo pegado, sin más ni menos. Es de Cuernavaca, México. Y justo acabo de conocer su trabajo literal hoy. Wow, porque, man. Bueno, hoy que estamos grabando este episodio. Hoy Halloween. Hoy que estamos grabando este episodio porque fue la primera participante en el Ocultubre. Que hace su propio Inktober, pero del mundo oculto. Y fue la primera y me gustó un chingo su trabajo. No lo conocía, hace ilustración, hace cerámica, pero todo es como muy otoñal. Hay mucho spooky, pero sobre todo tiene ahí un sentimiento muy otoñal, muy lindo, que me encantó. Me encantó su trabajo, así que sigan su trabajo, arroba Tierra Luna. Un gran saludo. Y hasta aquí llegamos, ¿va? Hasta aquí llegamos. Ay, ya nos tenemos que quitar los disfraces. Sí, tenemos que. Bueno, muchas gracias por escuchar. Fue el especial de Halloween del grupo de autoayuda de dibujo. Manténganlo spooky. Estamos por acá la semana que entra. Feliz Halloween. Vemos. Feliz Halloween. Felicidades. Feliz Halloween. Feliz Halloween. Felicidades. Mucho, mucho feliz. Gran Halloween. Gran Halloween. Adiós. Muy adiós. Bien. Adiós. Adiós. Grupo de Autoayuda de Dibujo el podcast.